Nika deambulaba por las concurridas calles de la ciudad, con los pensamientos nublando su mente. Una nube de dudas se cernía sobre lo que creía conocer también, su matrimonio con Andrei. Las palabras de Svetlana, una compañera de trabajo, resonaban en su mente como un susurro persistente. Vi a Andrei con una chica varias veces en un restaurante, insistió Svetlana. Esas palabras golpearon a Nika como una tormenta inesperada. El sol comenzaba a ponerse, Creando un juego de sombras en las calles que reflejaba la turbulencia de su alma. Nika se sintió traicionada por la posibilidad de una traición que nunca había imaginado. Su corazón latía con fuerza y continuó caminando, ignorando el caos que la rodeaba. Las palabras de Svetlana sacudieron su certeza y Nika se preguntó si podía confiar plenamente en su marido. Mientras tanto, Andrei estaba en un restaurante, sentado con una mujer rubia. Su expresión era extrañamente distante y parecía cansado. El restaurante, iluminado por una luz tenue, fue testigo del desarrollo de una historia que ninguno de los personajes esperaba. La rubia habló con entusiasmo, y André respondió con sencillez, pero sus ojos no ocultaban cierta ansiedad. Nika, discretamente a distancia, observaba la escena. El restaurante era un mirador acogedor, una posición estratégica donde podía presenciar cada movimiento de André sin ser notada. Su corazón latía aceleradamente, sus ojos fijos en la figura de su marido, preguntándose si las sospechas de Svetlana tenían algún fundamento. De repente, André se levantó bruscamente y salió del restaurante, algo inusual para alguien que nunca había fumado ni comprometido su estilo de vida saludable. Nika lo siguió entre las sombras, decidida a acercarse a él, a cuestionar la presencia del rubio y disipar las sombras que se cernían sobre su relación. Finalmente, estuvieron frente a frente. Andrei, con una expresión sorprendentemente indiferente, finalmente se dio cuenta de Nika. Algo había cambiado en él. Sus miradas se encontraron y, de repente, como si la realidad lo golpeara, Andrei pareció reconocerla de verdad. Una evidente confusión se apoderó de su rostro. La tensión en el aire era palpable cuando Nika, apenas conteniendo las lágrimas, enfrentó a Andrei. Andrei, por fin, explica lo que está pasando aquí, murmuró, con la voz temblorosa y cargada de emoción. Andrei, mirando a Nika a los ojos, sonrió tímidamente. Oh, debe ser Verónica, dijo, como si de repente la reconociera. La confusión en sus ojos se hizo más profunda. No entiendo nada, susurró, agarrándose a la pared cercana. Andrei empezó a revelar una historia inimaginable. Una historia de intercambios de bebés, familias ricas y secretos guardados durante décadas. Les habló de la oferta que le había hecho su padre años atrás, el intercambio de gemelos para darle la oportunidad de ser padres a una familia rica. Andrei, ahora envuelto en un aura de revelaciones, explicó que él y la rubia eran, en realidad, hermanos gemelos. El impacto de la revelación golpeó a Nika como un rayo. Su matrimonio, su vida, todo era más complejo de lo que jamás había imaginado. Su marido, ahora un extraño, le contó sobre la investigación de su hermano Sergei y cómo finalmente se descubrió la verdad. Nika se quedó atónita, intentando asimilar toda la información. Al final, Andrei invitó a Nika a una reunión familiar donde se ensamblarían todas las piezas del rompecabezas. Un sentimiento de conmoción e incredulidad la envolvió, pero una parte de ella quería comprender completamente esta nueva realidad. Las noches habían transcurrido lentamente para Nika desde que las palabras de Svetlana llegaron a su mente. Lo que alguna vez fue un matrimonio aparentemente perfecto se había convertido ahora en un laberinto de incertidumbre y dudas. La cama, que alguna vez fue el refugio del amor compartido con Andrei, se ha convertido en un campo de batalla para los turbulentos pensamientos de Nika. Recordó los momentos compartidos con Andrei, las risas y los desafíos superados juntos. Sin embargo, las palabras de Svetlana resonaron como una melodía disonante en su mente. Aquellas sugerencias de traición comenzaron a ganar terreno, poniendo en duda la fidelidad de su amada. Las noches se hicieron largas, llenas de preguntas sin respuesta. Nika intentó alejar estos pensamientos, concentrándose en los gestos amorosos de Andrei. Continuó tratándola con cariño, mirándola con ternura, buscando la manera de complacerla. Pero incluso en esos momentos, una sombra de duda persistía en su mente. Ella se negó a aceptar la idea de la traición, pero la semilla de la desconfianza había sido plantada. Un día, Mika decidió confrontar a Andrei por las sospechas que la atormentaban. Una noche tensa, después de cenar, reunió el coraje para sacar a relucir el tema. Su mirada antes llena de confianza, ahora tenía la ansiedad de quien teme descubrir una verdad dolorosa. Andrei, tenemos que hablar, comenzó Nika, su voz era un susurro lleno de aprensión. Andrei, sorprendido por la seriedad de la expresión de su esposa, asintió, invitándola a compartir lo que tenía en mente. Esvetlana me dijo que te vio varias veces en un restaurante con una chica. Sugirió que tal vez me estuvieras engañando, confesó Nika, Mirando a Andrei a los ojos en busca de una respuesta, la expresión de Andrei cambió, una mezcla de sorpresa y arrepentimiento. Nika, yo nunca haría algo así. Eres la persona más importante para mí, aseguró, tratando de disipar las dudas que rondaban la mente de su esposa. Sin embargo, las palabras de Andrei no fueron suficientes para calmar por completo las inseguridades de Nika. Una pequeña semilla de duda había crecido en su corazón y ahora buscaba respuestas más profundas. La conversación continuó y ambos compartieron sus sentimientos, pero las sombras persistieron. Las semanas transcurrieron en una maraña de emociones para Nika. Se encontró analizando constantemente cada interacción con André, cada movimiento, buscando señales de traición. Al mismo tiempo, quería creer en sus palabras, quería recuperar la confianza que parecía escaparse de sus dedos. Un día, Svetlana, la fuente de dudas, invitó a Nika a tomar un café. En un ambiente relajado, Svetlana compartió sus propias experiencias de angustia, lo que hizo que Nika se preguntara si podría estar proyectando sus inseguridades en la relación de Nika y Andrei. A veces vemos traición donde no existe. La inseguridad puede distorsionar nuestra visión, advirtió Svetlana, mientras nika absorbía cada palabra reflexionando sobre la validez de sus propias dudas nika ahora dividida entre la confianza en su marido y una sombra de sospecha se encontró ante un dilema la decisión de volver a confiar en andrey o ceder a las incertidumbres que pesaban sobre su matrimonio pesaba mucho en su corazón la semilla de duda plantada por svetlana creció rápidamente envolviendo el corazón de nika en una red de incertidumbre cada gesto de cariño de andrey que antes era reconfortante, ahora se cuestionaba en su mente. Las sonrisas perfectas y las miradas apasionadas empezaron a parecer artificiales ante los ojos atormentados de Nica. Se encontró en un dilema emocional, dividida entre el amor que sentía por André y la sospecha que amenazaba con corroer ese sentimiento. En las noches de insomnio, Nika se preguntaba si la confianza que había depositado en su marido estaba a punto de desmoronarse. Una tarde nublada. Mientras la lluvia caía suavemente, Nika decidió enfrentarse a Andrei una vez más. La verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a la agonía de la incertidumbre constante. Lo encontró en casa, su mirada reflejaba la tormenta interna que la consumía. Andrei, tenemos que hablar de esto otra vez. No puedo ignorar las dudas que me han estado atormentando, dijo Nika, con la voz llena de angustia. Andrei miró a Nika a los ojos y se dio cuenta de la intensidad de la lucha emocional que estaba enfrentando. Suspiró, sintiendo la presión del momento. Nika, entiendo cómo te está afectando esto, pero te juro que nunca hice nada que te hiciera dudar de mí. Eres la persona más importante en mi vida, y no haría nada para lastimarte, aseguró Andrei, su expresión sincera. Sin embargo, las palabras que alguna vez habrían sido suficientes para calmar el corazón de Nika ahora resonaron como un eco lejano. La confianza que alguna vez fue inquebrantable ahora estaba flaqueando, y Nika no pudo evitar preguntarse si la perfección de Andrey era real o solo una fachada. Decidida a descubrir la verdad, Nika buscó pruebas. Se encontró revisando mensajes, cuestionando fechas y reviviendo cada momento compartido. En medio de esta búsqueda de respuestas, la ansiedad de Nika creció, amenazando con asfixiarla. Un día, Svetlana vino a ver a Nika para una nueva reunión. Esta vez trajo consigo la historia de una amiga que descubrió la traición por casualidad. Los impactantes detalles dejaron a Nika aún más insegura, amplificando las sombras que oscurecían su fe en Andrei. Siempre nos decepcionan los que menos esperamos. A veces necesitamos abrir los ojos a la verdad, dijo Svetlana, ofreciendo sus palabras como consejo. Nika, ahora en una encrucijada emocional, se sentía perdida en un laberinto de emociones encontradas. El dilema entre el amor y la desconfianza se profundizó y se dio cuenta de que se acercaba a una decisión importante. Se preguntó si podría recuperar la confianza o si había llegado el momento de afrontar la dura realidad. En plena noche, Nika se encontró mirando su reflejo en el espejo, buscando respuestas a las preguntas que la atormentaban. El dolor de la incertidumbre la impulsó a buscar la verdad, por difícil que fuera. Con el paso de las semanas, la relación de Nika y Andrei se convirtió en un campo de batalla emocional. Su confianza, antes sólida como una roca, ahora se había resquebrajado y ambos se encontraron ante una decisión crucial. Andrei, el hombre que muchos admiraban como ejemplo de éxito y virtud, ahora se encontraba atrapado en una tormenta creada por las dudas de Nika. Su mundo, alguna vez lleno de logros profesionales y alegrías personales, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la sospecha. Nika, entiendo que estas dudas te duelen, pero no sé cómo demostrarte que soy fiel. No soy perfecto, pero siempre he tratado de ser el mejor marido posible para ti, Andrei. Explicó, sus ojos reflejaban angustia. Andrey, un ingeniero talentoso, se dedicó por completo a su carrera. Su ambición fue fuente de inspiración para muchos, incluida Nika, que siempre estuvo orgullosa del éxito de su marido. Sin embargo, esta misma ambición, antes admirada, ahora fue cuestionada como posible fuente de desviaciones. Nika, una vez segura de lo afortunada que era de tenerlo a su lado, ahora se encontraba en una encrucijada emocional recordó los momentos en que Andrei la sorprendía con gestos románticos, el cariño que le demostraba. Sin embargo, estos recuerdos ahora estaban teñidos de una sombra de desconfianza. La ambición y el éxito pueden llevar a las personas a tomar decisiones cuestionables. No quiero creer que harías algo así, pero las dudas me están consumiendo, confesó Nika, con la voz llena de dolor. Andrei, antes considerado el marido perfecto, ahora se vio cuestionado y juzgado. Los logros profesionales que alguna vez enorgullecieron a la pareja se han convertido en motivo de sospecha. Intentó encontrar palabras para calmar el corazón de Nika, pero cada explicación le parecía insuficiente. La tensión en la relación aumentó, creando una ruptura entre la pareja que anteriormente compartía risas y planes para el futuro. El espectro de la infidelidad se cernía sobre ellos, oscureciendo la imagen de un amor que alguna vez fue inquebrantable. Créeme, Nika, te amo. No puedo imaginar mi vida sin ti. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconstruir la confianza que perdimos, prometió Andrei. Sus palabras resonaron en el vacío que se estaba formando entre ellos. A ellos. Sin embargo, las palabras de Andrei no pudieron disipar por completo las sombras que se cernían sobre la relación. Nika, ahora dividida entre su deseo de creer en su marido y la necesidad de proteger su propio corazón, se encontró ante una elección difícil. La vida de Nika siempre ha estado marcada por tragedias. La temprana pérdida de sus padres, que desaparecieron en un bosque durante una inocente búsqueda de setas, dejó una profunda cicatriz en su corazón desde la infancia. Ese dolor, enterrado en el pasado, ahora resurgió con renovada intensidad, sacando a la superficie un sentimiento de soledad que creía haber superado. Nunca regresaron. No sé qué pasó ese día, murmuró Nika para sí misma, sus ojos reflejaban la tristeza de una herida aún abierta. Criada por su abuela, Nika encontró en la anciana no solo un guardián, sino también el ancla de su existencia. Su abuela, con sabiduría y cariño, la ayudó a superar la pérdida de sus padres y a encontrar la fuerza para seguir adelante. Ahora, ante la incertidumbre en su matrimonio, Nika volvió a sentir el dolor de la soledad. Mi abuela siempre decía que la familia es nuestro mayor tesoro. Y ahora siento que estoy a punto de perderla otra vez, confesó Nika a su vieja amiga Victoria mientras compartían un café en un tranquilo bistró. Victoria, que conocía a Nika desde su turbulenta adolescencia, observaba a su amiga con preocupación. Conocía la historia de la pérdida de sus padres y la importancia de su abuela en la vida de Nika. La tragedia familiar que ahora se cernía sobre el matrimonio de Nika y Andrea añadió una capa extra de sufrimiento a la ya desconsolada mujer. Nika, entiendo que el miedo a la soledad te persigue de nuevo. Pero no estás sola. Estamos aquí para ti, como siempre lo estuvo tu abuela. Juntos enfrentaremos lo que esté sucediendo, aseguró Victoria, tratando de ofrecer algo de consuelo. Sin embargo, el vacío dejado por la incertidumbre en su matrimonio ensombreció las palabras de consuelo de Victoria. Nika, ahora dividida entre el dolor del pasado y la angustia del presente, se pregunta si el destino conspira contra su felicidad. La tragedia, que marcó la infancia de Nica, se convirtió en un eco amargo en su vida adulta. El bosque, que alguna vez fue escenario de una alegre búsqueda de setas, se había convertido en un lugar lúgubre, reflejando la oscuridad que amenazaba con envolver su vida. La relación entre Nika y su abuela, una presencia constante y reconfortante en su vida, siempre ha sido una fuente de inspiración y sabiduría. La anciana, con arrugas que contaban historias de décadas pasadas, representó un sólido ancla para Nika, especialmente después de la trágica pérdida de sus padres en la infancia. La abuela de Nika, cariñosamente llamada abuela, era guardiana de las tradiciones familiares y maestra en el arte de afrontar la adversidad. Ella le enseñó a Nika no solo sobrevivir, sino a vivir con dignidad y coraje. Las historias de viajes de la abuela, que resonaban por los pasillos de la casa, llenaron la imaginación de Nika con visiones coloridas de lugares lejanos y aventuras inexploradas. La vida es como un viaje, querida. A veces nos enfrentamos a tormentas, pero siempre podemos encontrar la luz al final del túnel, dijo la abuela, mientras acariciaba el pelo de Nika. Los recuerdos de las noches acogedoras en las que Nika se acurrucaba en los cálidos brazos de su abuela parecían lejanos ahora. La sombra de duda en su matrimonio ensombreció las inspiradoras lecciones que la abuela le había enseñado. Cree en tus sueños, Nika. El mundo es vasto y está lleno de maravillas esperando ser descubiertas, instó la abuela, sus palabras resonaron en el silencio de la habitación. Pero ahora los sueños de Nika parecían menos tangibles se preguntó si las historias de aventuras y superación eran solo ilusiones reconfortantes. El miedo a perder nuevamente a sus seres queridos, como les había sucedido a sus padres, se convirtió en una sombra sobre los ideales de esperanza y optimismo que siempre había cultivado la abuela. Abuela, ¿qué debo hacer? Tengo miedo de perderlo todo. La vida, el amor. No sé en quién confiar, confesó Nica con los ojos llorosos por la incertidumbre. La abuela, con la sabiduría acumulada a lo largo de los años, envolvió a Nika en un afectuoso abrazo. Sus palabras, ahora, eran más que historias de valentía, fueron una guía para afrontar las encrucijadas de la vida. La verdad puede ser dolorosa, querida, pero es a través de la verdad que encontramos nuestra fuerza interior. Confía en tu corazón, pero prepárate para afrontar la realidad, sea cual sea. La familia es nuestro mayor tesoro, y tú, Nika, Tú eres más fuerte de lo que piensas, susurró la abuela con calma. Mientras Nika asimilaba las palabras de su abuela, una silenciosa resolución empezó a crecer en su interior. El viaje de la vida, antes visto como un camino iluminado por la esperanza, ahora era un camino lleno de desafíos impredecibles. Conocer a Mark trajo una nueva dimensión a la vida de Nika, un vértigo de emociones que no había experimentado en años. El joven, con su sonrisa cautivadora y sus modales encantadores, desató un torbellino de sentimientos que estaban latentes en su corazón. El vacío dejado por la pérdida de sus padres fue llenado por la vibrante presencia de Mark. Desde su primer encuentro, Mika sintió una atracción magnética hacia Mark. Representó un soplo de aire fresco en medio de las incertidumbres que rodeaban su matrimonio con André. Mark era diferente, un rayo de luz en su oscura vida cotidiana. La vida está llena de sorpresas, Nika. A veces solo necesitamos tener el coraje de vivirlas, dijo Mark, mientras contemplaban la puesta de sol en un tranquilo parque. La sonrisa en los labios de Nika, largamente dormida, resurgió con la promesa de una nueva historia. Mark, con su personalidad jovial y su perspicacia, comenzó a llenar los espacios vacíos de su corazón. Compartieron risas, sueños y confidencias, creando una conexión que trascendió las palabras mereces ser feliz nika no dejes que las sombras del pasado oscurezcan el presente aconsejó mark acariciando suavemente su mano la vida con mark le trajo una sensación de ligereza que nika nunca había imaginado posible él se convirtió en su refugio seguro un refugio de las tormentas que amenazaban su matrimonio con andré sin embargo incluso en medio de este nuevo romance persistía la duda una sombra sutil que se cernía sobre el futuro incierto la pasión entre Nika y Mark floreció como un jardín colorido, pero la espina de la incertidumbre sobre su matrimonio seguía picándola. La agitación emocional era como un remolino que la empujaba en direcciones opuestas. Mark, yo, no sé qué hacer. Tengo miedo de perderlo todo, pero también tengo miedo de no ser fiel a mí misma, confesó Nika, sus ojos reflejaban su confusión interior. Mark la miró a los ojos con comprensión. Nika, la verdad es la clave de la libertad. Si no afrontas tus dudas, quedarás atrapada en una jaula de mentiras. El discurso de Mark resonó en la mente de Nika cuando se encontró en la encrucijada entre el amor seguro de André y la pasión incandescente por Mark. La verdad, un hilo delicado del que temía tirar, parecía ser la única manera de desenredar los nudos que aprisionaban su corazón. La vida con Mark fue un viaje lleno de momentos alegres y desafíos superados. Durante casi dos años compartieron risas, lágrimas y construyeron sueños comunes. Mark, un hombre trabajador y afectuoso, se convirtió en la roca que apoyó a Nika en sus momentos más difíciles. Las dificultades financieras que enfrentaron no pudieron sacudir el amor que se tenían el uno al otro. Mark fue un socio dedicado y siempre animó a Nika a seguir sus sueños y alcanzar sus metas. Su apoyo incondicional ha creado un ambiente propicio para que florezca la felicidad, incluso en las circunstancias más adversas. Sin embargo, a pesar de la aparente armonía, Nika comenzó a sentir que una sombra se cernía sobre la relación. Un vacío sutil comenzó a formarse, haciéndola preguntarse qué faltaba en su vida con Mark. Mark, ¿has notado algo diferente últimamente? preguntó Nika, mientras contemplaban el atardecer desde la terraza de su modesta casa. Mark frunció el ceño, tratando de comprender la inquietud en los ojos de Nika. Diferente. ¿Qué quieres decir? No lo sé, siento que falta algo, pero no puedo identificarlo. Nuestra vida es buena, pero hay algo vacío, confesó Nika, las palabras salieron vacilantes. Mark abrazó a Nika, tratando de consolarla. A veces estos sentimientos van y vienen, amor. Tal vez sea solo una fase. Estamos juntos, enfrentaremos cualquier cosa juntos. Pero la inquietud persistía dentro de Nika, una voz silenciosa que susurraba dudas en su corazón. Se preguntó si la búsqueda incesante de la felicidad completa era una utopía o si había algo más que aún no había descubierto. Pasaron los días y Nika se sumergió en una profunda reflexión sobre su vida. Mark notó el sutil cambio en la atmósfera y decidió abordar el asunto con delicadeza. Estoy aquí para ti, Nika. Si algo te molesta, podemos afrontarlo juntos. No estás solo en esto, expresó Mark. Su voz reflejaba una preocupación genuina. Las palabras de Mark ofrecieron cierto alivio, pero Nika sabía que la respuesta a sus preocupaciones estaba más allá de las palabras reconfortantes. La sensación de vacío persistía, resonando en sus pensamientos como un eco lejano. El capítulo de la vida con Mark, que había comenzado como una historia de amor prometedor, ahora se desarrolló en una narrativa más compleja. Nika buscaba respuestas, decidida a comprender lo que faltaba en su aparentemente completa existencia. Mark, ¿por qué siempre te vas sin llamarme?, preguntó Nika, mientras observaban el retrato de un paisaje urbano a través de la ventana de la sala. Mark suspiró, sintiendo la tensión que flotaba en el aire. Nika, a veces solo necesito algo de tiempo para mí, lo sabes. No es nada personal. Sin embargo, las palabras de Mark no fueron suficientes para calmar las dudas que plagaban la mente de Nika. Ella notó pequeños detalles, cambios sutiles en su comportamiento que le hicieron preguntarse si se estaba ocultando algo. Mark, ¿estás seguro de que no me estás ocultando nada? Preguntó Nika, con la mirada fija en sus ojos en busca de respuestas. Mark, sintiéndose presionado, aseguró: Nika, te amo. No hay nada oculto. Tienes que confiar en mí. Sin embargo, la intuición de Nika seguía susurrando inseguridades. Las misteriosas partidas de Mark, las discretas llamadas telefónicas y la negativa a compartir ciertos aspectos de su vida dejaron a Nika en un constante estado de aprensión. Las dudas de Nika no se limitaron a sospechas de infidelidad. Comenzó a cuestionar la naturaleza misma de la relación. La búsqueda de una verdad oculta se convirtió en una obsesión y Nika sintió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Mientras él insistía en la sinceridad de sus sentimientos, Nika se encontró en un torbellino de incertidumbre, oscilando entre el deseo de confiar completamente y la necesidad de descubrir los secretos que flotaban en el aire. Cada paso estaba impulsado por una creciente desconfianza mientras seguía a Andrei por las concurridas calles de la ciudad. El destino final, un restaurante que se convertiría en el escenario del inminente enfrentamiento. Las palabras de Svetlana resonaban en su mente como un eco constante. Nika estaba decidida a descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentar una realidad dolorosa. Su corazón latía aceleradamente, una mezcla de ansiedad y coraje guiaba cada uno de sus pasos. Al llegar al restaurante, Nika vio a Andrey en una mesa del fondo, hablando con una mujer. El nudo en su estómago se apretó y dudó por un momento antes de decidir acercarse. Cada movimiento de Andrei fue observado de cerca, mientras las sospechas se convertían en certezas en su mente. Se acercó a la mesa, con una expresión de determinación en su rostro. Andrei, llamó Nika, lo que hizo que se diera vuelta abruptamente. ¿Qué haces aquí? Preguntó Andrei, su expresión era una mezcla de sorpresa e incomodidad. Nika respiró hondo antes de responder. Necesito saber la verdad, Andrei. Están diciendo cosas. Esvetlana dijo que te vio aquí con otra mujer. Necesito saber si me estás engañando. Andrei frunció el ceño, intentando encontrar las palabras adecuadas. Nika, esto es un malentendido. Debe haberlo visto mal. Puedo explicártelo. La mujer en la mesa miró entre los dos, observando el drama que se desarrollaba ante ella. Nika sintió la tensión en el aire, la necesidad de respuestas flotando como una nube oscura sobre la mesa. ¿Explica qué, Andrei? ¿Esta es tu explicación para todo? Confié en ti, y ahora. Nika luchó por contener las emociones que amenazaban con desbordarse. Andrei la miró a los ojos y su expresión revelaba una mezcla de culpa y frustración. Nika, por favor créeme. No te estoy engañando. Esta es una amiga del trabajo, nada más. Las palabras de Andrei cayeron sobre Nika como una lluvia de incertidumbre. Estaba dividida entre la necesidad de creer en el hombre que amaba y la dura realidad de las sospechas que la atormentaban. El enfrentamiento con Andrei se convirtió en un punto de inflexión, una encrucijada en la que el futuro de la relación dependía de verdades ocultas. Andrei, ajeno a la presencia oculta de Nika, continuó su conversación con la mujer. Las palabras escaparon de sus labios y Nika, acechando en las sombras, intentó descifrar el significado detrás de ellas. Cada risa, cada gesto, alimentaba la llama de la incertidumbre en su pecho. La tensión alcanzó su punto máximo cuando André se levantó de la mesa, dispuesto a despedirse. Nika sintió que se le revolvía el estómago y la voz de Svetlana resonó en su mente como un susurro persistente. Necesitaba pruebas, algo que pudiera justificar sus sospechas. Nika siguió discretamente a Andrei cuando éste salió del restaurante. Las calles silenciosas se convirtieron en el escenario de una desgarradora búsqueda de la verdad. Sus pasos resonaron como latidos acelerados de su corazón, haciendo eco de la carrera emocional que se desarrollaba dentro de ella. Fue entonces cuando Andrei se detuvo frente a un edificio y Nika volvió a esconderse mirándolo entrar. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras una mezcla de alivio y aprensión se instalaba en ella. ¿Qué encontraría más allá de esas puertas? Decidida a afrontar la realidad, Nika siguió a Andrei al interior del edificio. Su mirada recorrió la habitación, buscando señales reveladoras. Fue entonces cuando lo vio, una figura familiar, una presencia que desencadenó un torbellino de emociones en su pecho. La mujer con la que Andrei estaba en el restaurante era Diego, la detective privada que Sergei había contratado para descubrir la verdad sobre el pasado de Andrei. La conmoción paralizó a Nika por un momento y las piezas comenzaron a encajar en un doloroso rompecabezas. Nuigoi, susurró Nika para sí misma, mientras la comprensión se extendía por sus rasgos. Andrei no la estaba engañando, más bien, toda esta situación era parte de una búsqueda de la verdad que se le había escapado durante tanto tiempo. Andrei notó la presencia de Nika y se acercó, con una mirada de preocupación en sus ojos. Nika, por favor déjame explicarte. La revelación se desarrolló ante ella y Nika se encontró en medio de un rompecabezas más complejo de lo que jamás había imaginado. Nika permaneció escondida, observando la interacción entre Andrei y el hombre misterioso. Sus mentes parecían conectadas por una historia que ella no conocía, y la ansiedad que la envolvía se mezclaba con la perplejidad. Una narrativa compleja se desarrolló ante sus ojos, una historia que iba mucho más allá de cualquier suposición inicial. Las palabras intercambiadas entre Andrei y el anciano fueron inaudibles para Nika, pero las intensas expresiones faciales y gestos indicaban una conversación de gran importancia. Sus rostros expresaban una mezcla de determinación y, extrañamente, cierta familiaridad. ¿Quién era ese hombre y cuál era la relación entre él y Andrei? Estas preguntas resonaron en la mente de Nika, alimentando su creciente curiosidad. La verdad parecía una sombra en movimiento, Burlándose de ella pero permaneciendo esquiva. Decidida a desentrañar el misterio, Nika esperó pacientemente mientras se desarrollaba la conversación entre André y el hombre. Su mirada perspicaz buscó pistas, intentando descifrar los vínculos que unían a estas dos figuras tan diferentes. Una tensión silenciosa flotaba en el aire, creando una atmósfera de suspenso que dejó a Nika ansiosa por respuestas. De repente, la discusión llegó a un clímax y André se volvió hacia Nika. Como si sintiera su presencia oculta. Sus ojos se encontraron con los de ella, revelando una mezcla de emociones, desde preocupación hasta una súplica silenciosa para que ella entendiera. Nika se sintió como si la hubieran arrastrado al epicentro de un conflicto oculto. Andrei se acercó a ella y las palabras escaparon de sus labios en un apresurado intento de explicación. Nika, me gustaría presentarte a una persona muy especial. Este es mi padre, Pavel. La revelación golpeó a Nika como un rayo, disipando la confusión y aportando una nueva capa de complejidad a la trama. Su corazón latía con una mezcla de emociones mientras procesaba la información. El anciano era el padre de Andrei, una figura que ella nunca había conocido. Pavel miró a Nika con una sonrisa amable y un brillo de reconocimiento en sus ojos envejecidos. Es un placer conocerte finalmente, Nika. Andrei ha hablado mucho de ti. La confusión inicial de Nika dio paso a una sensación de alivio e incredulidad. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando una narrativa que nunca hubiera imaginado. El inesperado encuentro con el padre de Andrea arrojó nueva luz sobre la complejidad de sus vidas entrelazadas. Nika, dominada por una mezcla de coraje y curiosidad, decidió dar un paso adelante, rompiendo la barrera invisible que la separaba de la sorprendente revelación. Sus ojos se fijaron en Andrei, quien aún tenía la expresión de quien tiene algo que ocultar, algo que ahora estaba a punto de revelarse. Mientras se acercaba, Nika sintió un nudo en el estómago. Cada paso parecía hacer eco del rápido latido de su corazón. Su mirada se encontró con la de Andrei y lo miró con una silenciosa intensidad, una súplica de sinceridad. ¿Quién es, Andrei? ¿Quién es ese hombre?, preguntó Nika, su voz llena de emoción contenida. Andrei la miró con una mezcla de nerviosismo y compasión en sus ojos. "Nika, este hombre es mi padre, Pavel. Desapareció cuando éramos niños y lo encontré por casualidad. Estábamos hablando de la familia que perdimos." Las palabras de Andrei cayeron sobre Nika como una tormenta. La revelación de que Pavel era el padre que había perdido cuando era niña sacudió los cimientos de su comprensión del pasado. Una ola de emociones, que incluía sorpresa, Felicidad e incluso un atisbo de tristeza inundó su ser. Al escuchar la historia de Andrei sobre cómo había conocido a Pavel por casualidad, Nika sintió una profunda conexión entre sus vidas entrelazadas. El destino pareció tejer hilos invisibles, uniendo a esas dos almas perdidas en un momento inesperado. Las preguntas burbujeaban en la mente de Nika, ansiosa por comprender los detalles de la historia que había estado oculta durante tanto tiempo. ¿Por qué había desaparecido Pavel? ¿Qué pasó durante todos estos años? Y, sobre todo, ¿cómo impactaría esa revelación en el presente y el futuro de Nika y Andrei? La expresión del rostro de Pavel era la de un hombre que carga con el peso del tiempo perdido. Miró a Nika con ternura, una mezcla de alegría y arrepentimiento. Nika, mi querida hija, siempre quise volver a verte. La vida dio giros inesperados, pero nunca dejé de amarte. Estas palabras, dichas con la sinceridad de un padre perdido hace mucho tiempo, dejaron a Nika emocionalmente vulnerable. Sintió la necesidad de abrazar a este hombre que ahora era una parte crucial de su historia. Las lágrimas largamente reprimidas comenzaron a correr por su rostro, testigos silenciosos de un redescubrimiento emocional. Mientras Nika procesaba esta sorprendente revelación, comenzó a solidificarse la comprensión de que la trama de sus vidas estaba lejos de ser simple. El próximo capítulo prometía desarrollarse con más matices, misterios por desentrañar y emociones por explorar. La sorprendente revelación marcó no solo el reencuentro de Nika con su padre, sino también el comienzo de un viaje hacia una comprensión más profunda del pasado y sus implicaciones para el presente. El crepúsculo de la incertidumbre estaba dando paso a un amanecer de descubrimiento, y Nika estaba a punto de embarcarse en un viaje que transformaría su vida de una manera que nunca imaginó. La reunión familiar marcó el comienzo de un viaje emocional para Nika, donde los vínculos del pasado se entrelazaron con los acontecimientos del presente. La oportunidad de conocer a su padre, Pavel, trajo consigo una serie de revelaciones que marcarían el futuro de la joven. Los familiares, hasta entonces desconocidos para Nika, ahora eran una parte integral de su historia. Reuniones y presentaciones revelaron parientes lejanos que compartían la misma sangre y las historias que unían los hilos del destino familiar. Entonces eres la hija perdida de Pavel, dijo una tía lejana, con los ojos brillando con una mezcla de sorpresa y alegría. Siempre supimos que tenía una hija, pero el destino nos mantuvo separados durante mucho tiempo. Los emotivos relatos de familiares revelaron detalles de la vida de Pavel después de su desaparición. Nika absorbió cada palabra, su mente tratando de encajar las piezas del rompecabezas que había sido su familia. Mientras tanto, Pavel compartió su versión de los hechos, desentrañando los motivos de su desaparición. Una serie de cambios en la vida lo separaron, pero su amor por Nika permaneció inquebrantable. Explicó las adversidades que enfrentó, los desafíos que le impidieron regresar temprano a casa. Nika, a su vez, navegó por las turbulentas aguas de las emociones. La alegría de reencontrarse con su padre se entrelazó con un sentimiento de pérdida, al descubrir los años que le habían robado la separación. Cada recuerdo compartido por la familia fue una pieza más para reconstruir lo que quedó destrozado. A medida que avanzaba la noche, Nika sintió que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. El encuentro con parientes lejanos suscitó reflexiones sobre la identidad y la pertenencia comenzó a imaginar un futuro en el que los lazos familiares, una vez rotos, se fortalecerían a través de experiencias compartidas. Alrededor de la mesa, risas, lágrimas e historias llenaron la atmósfera, creando una sinfonía de emociones que resonaron en el alma de Nika. La oportunidad de conocer a su verdadera familia se convirtió en una fuente de fortaleza, un ancla que la conectaba con sus raíces. Cada nuevo descubrimiento abría puertas a lo desconocido, revelando capas más profundas de su historia. Las consecuencias del pasado resonaron en el presente, moldeando el destino de Nika de maneras impredecibles. Mientras la noche decía adiós, los ojos de Nika reflejaron la determinación de abrazar lo que estaba por venir. La esperaba la promesa de un futuro lleno de nuevas conexiones y comprensión, y ella estaba lista para embarcarse en ese viaje. El crepúsculo de la incertidumbre comenzaba a dar paso al amanecer de las posibilidades, y Nika estaba dispuesta a afrontar lo desconocido con valentía y esperanza. La conversación entre Nika y Andrey estuvo marcada por una sinceridad necesaria desde hacía mucho tiempo. Sentados en la comodidad de su hogar, el peso de las dudas que se cernían sobre la relación finalmente encontró un espacio para disiparse. No puedo creer que hayas dudado de mí, Nika. Esvetlana está completamente equivocada. Yo nunca haría nada para lastimarte, declaró Andrei, su mirada buscando comprensión en los ojos de Nika. Nika, a su vez, contuvo las lágrimas que amenazaban con caer. Lo sé, Andrei, pero sus palabras me sacudieron. Fue difícil no dejar que la duda me invadiera. La sala se llenó de emociones, las paredes fueron testigos de un momento crucial en la trayectoria de la pareja. El capítulo 15 se desarrolló en una trama de reconciliación, donde las palabras debían ser más fuertes que las sombras del cuestionamiento. Andrei comenzó entonces a narrar los acontecimientos que llevaron al encuentro con el padre de Nika. Explicó que, al investigar la historia de su familia, se topó con el nombre de Pavel, el padre desaparecido de Nika. La coincidencia los reunió en un restaurante, desencadenando una serie de acontecimientos que culminaron en la sorprendente revelación. Quería contarte todo, Nika, pero quería que fuera una sorpresa. Nunca imaginé que causaría tanto dolor, dijo Andrei, sus ojos reflejaban el dolor de no haber compartido este secreto antes. Nika escuchó atentamente, con las manos entrelazadas como si buscara la fuerza necesaria para superar la tormenta emocional. La revelación de Andrei comenzó a disipar las nubes oscuras que se cernían sobre su relación. Te amo, Nika. Eres lo mejor que me ha pasado y nunca haría nada para perderte, afirmó Andrei con la voz llena de sinceridad. El silencio llenó la habitación, una pausa dramática antes de que Nika finalmente se levantara y se acercara a Andrei. En un fuerte abrazo, las lágrimas finalmente encontraron su camino, pero ahora no eran lágrimas de duda, sino de alivio. Yo también te amo, Andrei. Solo necesito aprender a confiar más en nosotros, confesó Nika permitiendo que las últimas barreras de desconfianza se derrumbaran. Sentada en la comodidad de la habitación, rodeada de una atmósfera de renovación, Nika comenzó a expresar sus sentimientos y deseos. Tengo tantas ganas de formar una familia contigo, Andrei. Tener hijos, crear un hogar amoroso. Después de todo lo que hemos pasado, siento que merecemos este futuro juntos. Andrei, mirando a Nika a los ojos, sonrió con ternura. Yo también quiero eso, Nika. Quiero ser el mejor padre y esposo que pueda ser. Hagamos todo juntos, superemos los desafíos y celebremos las alegrías. La pareja empezó a trazar los primeros bocetos de sus planes para la familia que deseaban. Hablaron sobre la cantidad de hijos que les gustaría tener, imaginando las risas y juegos llenando los pasillos de su casa. El futuro, que antes parecía incierto, ahora se revelaba como un libro en blanco, listo para ser llenado con las historias que estaban a punto de vivir. Siempre quise viajar más, experimentar diferentes lugares y culturas, compartió Nika. Y si podemos brindarles eso a nuestros hijos, sería maravilloso. Quiero que crezcan con una visión amplia del mundo. André estuvo de acuerdo y añadió sus propios deseos a los planes. Y quiero seguir avanzando en mi carrera. Quiero brindarle a nuestra familia lo mejor que pueda. Trabajemos juntos para construir un futuro brillante. La sala se llenó de esperanza y optimismo. La pareja, que se había enfrentado a las sombras del cuestionamiento, ahora se encontró frente a un lienzo en blanco, lista para pintar un nuevo paisaje en sus vidas. La continuación del capítulo prometía desafíos, pero la unión de Nika y Andrei resultó ser una base sólida para superar cualquier obstáculo. Casémonos de nuevo, celebremos este nuevo comienzo sugirió Nika, y Andrea sintió con entusiasmo. Los dos compartían sueños comunes y la voluntad de convertirlos en realidad. Sonó el teléfono, interrumpiendo la dulce conversación de la pareja. Fue la abuela de Nika, quien siempre jugó un papel fundamental en su vida. La conexión trajo consigo una mezcla de sentimientos, ya que la abuela se había convertido no solo en un refugio seguro, sino también en una fuente de sabiduría y orientación. Nika respondió y, al escuchar la cálida voz de su abuela, se dio cuenta de lo importante que era mantener los lazos familiares. Ustedes dos merecen toda la felicidad del mundo. Nunca dejen de creer en el amor que los une, aconsejó la sabia dama. Sentada a la mesa de la sala, Nika extendió los documentos polvorientos frente a ellos. Andrei, mira estas cartas y fotografías antiguas. Mi padre desapareció cuando yo era tan pequeño que apenas lo recuerdo. Pero estas pistas podrían llevarnos a descubrir qué pasó. Andrei examinó las fotografías amarillentas, observando atentamente los rasgos del hombre cuya desaparición había dejado un vacío en la vida de Nika. Esto parece ser una foto familiar, Nika. ¿Y quién es esta mujer al lado de tu padre? Podría ser tu madre. Nika frunció el ceño, intentando reconocer los rostros de la foto. No lo sé, Andrei. Nunca me han contado mucho sobre mis padres, especialmente después de que desaparecieron. Parece que hay algo más detrás de esta historia. Decididos a desentrañar el pasado, la pareja se sumergió en una investigación exhaustiva. Visitaron archivos locales, entrevistaron a antiguos residentes de la ciudad y desenterraron recuerdos enterrados por el tiempo. Cada pista, cada revelación, los acercaba al secreto que tan celosamente habían guardado. Una tarde, Mientras ojeaba los registros de una antigua biblioteca, Nika encontró una carta que le hizo acelerar el corazón. Andrei, mira esto. Una carta dirigida a mi padre por alguien llamado Sokolovsky. Parece ser de una mujer que él conocía. Andrei analizó la carta y sus ojos captaron cada palabra. Parece que Sokolovsky tuvo algún papel en la vida de tu padre, Nika. ¿Y eso qué tiene que ver con su desaparición? Decidida a descubrir la conexión entre Sokolovsky y el padre de Nika, la pareja se propuso encontrar más información sobre el enigmático hombre. Descubrieron que Sokolovsky había sido un hombre de negocios rico e influyente en la ciudad, conocido por su participación en negocios y complots turbios. A medida que profundizaban en la investigación, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en su lugar. Descubrieron que el padre de Nika estaba involucrado en tratos turbios con Sokolovsky tratos que aparentemente no terminaron bien. Una deuda pendiente, secretos inconfesables y un pacto sellado con consecuencias inesperadas. Sentados en su oficina, rodeados de montones de documentos confidenciales, Nika y Andrei intercambiaron miradas preocupadas. Andrei, esto es más de lo que imaginábamos. Parece que mi padre estuvo involucrado con una organización criminal. No puedo creer que estuviera tan involucrado en esto, dijo Nika con la voz llena de incredulidad. Andrea sintió con gravedad. Y parece que esta organización todavía está activa. Encontramos referencias a un grupo misterioso que tiene interés en lo que estamos descubriendo. Tenemos que tener cuidado, Nika. Estamos pisando aguas peligrosas. Los documentos revelaron oscuras conexiones entre el padre de Nika y una figura enigmática conocida como la sombra. Estaba claro que su desaparición no fue una fuga cualquiera. Estaba huyendo de algo grande, algo que podría derribar imperios oscuros y causar estragos en las vidas de los involucrados. Decididos a desentrañar el misterio, Nika y Andrei siguieron las pistas hasta lugares oscuros de la ciudad, donde las sombras parecían moverse por sí solas. En una noche lluviosa, se encontraron con figuras desconocidas, vestidas de negro y con los rostros escondidos en las sombras. Te estás acercando a cosas que no entiendes, advirtió una voz oscura desde las sombras. El capítulo llegó a su clímax cuando Nika y Andrei, ahora conscientes del peligro que corrían, se vieron obligados a huir para preservar sus vidas. La organización criminal los perseguía sin descanso, ansiosa por mantener sus secretos enterrados en las sombras. Mientras escapaban por las calles oscuras, Nika le susurró a Andrei, No podemos permitir que estas revelaciones nos destruyan. Necesitamos descubrir la verdad y exponer a esta organización antes de que sea demasiado tarde. Andrei le estrechó la mano con firmeza. Encontraremos respuestas, Mika, incluso si eso significa enfrentarnos a las sombras. No podemos dar marcha atrás ahora. Mika, con la respiración acelerada, le murmuró a Andrei, necesitamos encontrar un lugar seguro, algún refugio donde podamos ordenar nuestros pensamientos y hacer un plan. Están por todas partes, observándonos como sombras hambrientas. Andrei, con la mirada atenta, asintió. Estoy de acuerdo, Nika. Tal vez podamos encontrar ayuda. Alguien que sepa más sobre esta organización y pueda guiarnos. El dúo, ahora acorralado, buscó refugio en callejones oscuros y lugares remotos de la ciudad. Su respiración agitada fue acompañada por el sonido de pasos sigilosos, haciéndolos cuestionar cada sonido a su alrededor. Sabían que necesitaban descubrir la verdad antes de que les alcanzara de forma irreversible. Durante la fuga, Nika no pudo contener las preguntas que bullían en su mente. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué mi padre estaba involucrado con ellos? ¿Qué quieren de nosotros además de la verdad? Andrei, firme en su determinación, respondió, no lo sé, Nika, pero la única manera de sobrevivir a esto es descubrirlo. Es posible que tengamos información que ni siquiera sabíamos que poseíamos. La persecución se volvió cada vez más intensa y los miembros de la organización demostraron sorprendentes habilidades de rastreo. En un momento de tensión, Nika y Andrea entran en contacto con un exagente secreto retirado, Dimitri, que se ha convertido en un informante en las sombras. Dimitri, en un callejón oscuro, susurró palabras de advertencia. Estás jugando con cosas peligrosas. Esta organización es más poderosa de lo que puedas imaginar. Si quieres sobrevivir, debes llegar al corazón del misterio. Con información de Dimitri, Nika y Andrei comenzaron a comprender la verdadera magnitud de lo que enfrentaban. Fue una conspiración que duró décadas, en la que participaron políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos y agentes secretos. Su persecución era solo la punta del iceberg, y el verdadero enemigo yacía aún más profundamente en las sombras. Mika, Andrei y Dimitri conspiraron en un plan para desmantelar la organización. Pero el peligro aún se cernía sobre ellos y la secuela prometía revelaciones más impactantes y confrontaciones oscuras. La persecución había comenzado, pero la verdad estaba a punto de emerger de las sombras. Estaban decididos a enfrentar cualquier cosa que se les presentara. Incluso si eso significaba desafiar una conspiración que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Al entrar en un escondite subterráneo, Nika y Andrei fueron recibidos por Alexei, un hábil hacker cuyas habilidades en el mundo digital eran incomparables. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras revelaba información crucial sobre la organización criminal. Miró a Nika y Andrei con intensidad, sus palabras llenas de urgencia. Has revuelto un avispero. Esta organización no pierde el tiempo cuando se trata de servicio. Pero si quieres acabar con ellos, debemos unir fuerzas. En la oscuridad del escondite, un hombre misterioso surgió de las sombras. Se trataba de Víctor, un ex agente doble que conocía a los entresijos del inframundo. Su expresión era severa, pero sus ojos mostraban una llama de determinación. Lo que estás buscando es más peligroso de lo que imaginas. Pero como has empezado, debes llegar hasta el final. No hay vuelta atrás. Se formó la improbable alianza. Alexei, Víctor, Nika y Andrey ahora compartían la carga de la verdad. Cada uno tenía sus motivos para enfrentarse a la organización, pero la determinación común era clara en sus ojos. Nika, mirando a sus aliados, habló con determinación. No podemos dar marcha atrás ahora. Esta es nuestra única oportunidad de desenmascarar a estos criminales y proteger lo que es importante para nosotros. Andrei estuvo de acuerdo, con expresión seria. Vamos a necesitar un plan sólido. Si saben que estamos juntos, la amenaza será aún mayor. Alexei intervino, escribiendo frenéticamente en su computadora portátil. Puedo infiltrarme en sus sistemas, pero necesitamos información precisa. Víctor tus conexiones podrían darnos una ventaja. Víctor asintió. Conozco gente en los lugares correctos. Pero el tiempo no está de nuestro lado. Saben que nos estamos moviendo. El improbable equipo profundizó en una estrategia meticulosa. Cada detalle, cada movimiento, fue calculado para evitar ser detectado por la organización. Mientras tanto, la tensión aumentó alimentada por la certeza de que la verdad que buscaban estaba intrínsecamente ligada a una conspiración que podía sacudir las estructuras de poder. Mientras estaban escondidos, las voces se mezclaban en acaloradas discusiones y susurros conspirativos. Nick y Andrei, que alguna vez estuvieron solos en su búsqueda, ahora compartieron el peso del secreto con aquellos a quienes apenas conocían. El crepúsculo de la verdad arrojó su sombra sobre el equipo, pero la esperanza brilló en sus ojos. La tensión flotaba en el aire mientras Nika, Andrei y sus aliados se preparaban para el enfrentamiento final con los miembros de la organización criminal. El escenario era desolador, un paisaje urbano marcado por callejones oscuros y edificios abandonados. Las tenues luces crearon sombras danzantes, dando a la escena un aire de suspenso inminente. Andrei se ajustó la chaqueta y miró a Nika con determinación. Estamos a punto de enfrentarnos a algo más grande de lo que imaginamos. Este es el punto de no retorno. Nika sintió y su expresión reflejaba la seriedad del momento. No podemos dar marcha atrás ahora. La verdad está frente a nosotros y debemos afrontarla, por muy aterradora que sea. Sus aliados, Alexei y Víctor, estaban junto a ellos, listos para la batalla. Alexei, con los ojos fijos en la pantalla de su portátil, murmuró, se están acercando. Será una pelea dura pero no podemos permitir que escapen. Víctor, un bastión de experiencia, empuñaba un arma con destreza. Este es el precio de la verdad. A veces hay que luchar para exponer las sombras que se esconden en las entrañas del poder. Los miembros de la organización criminal surgieron de las sombras y cada uno de ellos representaba una amenaza real. Sus expresiones eran despiadadas, decididas a proteger los secretos que habían guardado durante tanto tiempo. La batalla comenzó con un frenético intercambio de disparos y movimientos estratégicos. Nika, armada de coraje, avanzó, enfrentándose a un adversario tras otro. Su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina de la batalla, sino por la búsqueda incesante de la verdad. Andrei a su lado, defendiéndola tenazmente, formó un escudo contra la tormenta que se desataba. A medida que se desarrollaba la pelea, los aliados de Nika y Andrei mostraron sus habilidades únicas. Alexei, detrás de escena, manipuló cámaras de seguridad y sistemas de comunicación, creando distracciones cruciales. Víctor, el ex agente, utilizó su experiencia para anticipar los movimientos del enemigo. El sonido de disparos y palabras de confrontación resonó en los callejones oscuros. En medio de la batalla, Nika notó que uno de los miembros de la organización se alejaba llevando consigo un objeto misterioso. Su intuición le advirtió que esto era vital para desbloquear el último secreto. No podemos permitir que se salgan con la suya, gritó Nika, señalando al fugitivo. Andrei, sin dudarlo, dirigió al grupo en su persecución. La escena se desarrolló en una intensa secuencia de carrera y confrontación, cuando el codiciado objeto se convirtió en el punto focal de la pelea. En el clímax del enfrentamiento, con los disparos aún resonando en los callejones oscuros, Nika y Andrei, junto con sus aliados, se encontraron frente a revelaciones que cambiarían para siempre el curso de sus vidas. La verdad detrás de la desaparición del padre de Nika comenzó a emerger como sombras disipadas por la luz de la exposición. Mientras los miembros de la organización criminal eran neutralizados, un hombre enigmático emergió de las sombras. Era el mismo hombre mayor con el que Andrei se había encontrado anteriormente y que ahora se revelaba como una figura clave en este intrincado rompecabezas de intriga familiar. Nika, respirando pesadamente y con los ojos fijos en el hombre, preguntó: ¿Quién eres? ¿Y qué tiene que ver mi padre en todo esto? El hombre lanzó una mirada triste en dirección a Nika antes de comenzar a revelar la compleja trama que involucra a su familia. Mi nombre es Mikhail y era un amigo leal de tu padre. Juntos éramos parte de una organización secreta que buscaba exponer la corrupción arraigada en estratos poderosos. André frunció el ceño, tratando de comprender la conexión entre su pasado y las sorprendentes revelaciones que estaban surgiendo. ¿Mi padre estuvo involucrado en actividades secretas? Mijaí la sintió. Sí, estaba decidido a exponer la verdad y desmantelar una red de corrupción que se había infiltrado en las más altas esferas del poder. Pero no todos compartían nuestros ideales. Hubo traición, y tu padre fue traicionado por aquellos a quienes consideraba aliados. Las palabras cayeron como piedras, pesadas y penetrantes. Nika sintió una mezcla de ira y tristeza, ya que la narración reveló una red de engaños que involucraba no solo a su padre, sino también a sus seres queridos. Mikail continuó la historia, revelando una venganza cuidadosamente planeada por los traidores. Él mismo se había infiltrado en la organización criminal, buscando justicia para su amigo perdido. El misterioso objeto que portaba el fugitivo fue la clave para exponer la corrupción que persistía. La tensión en la escena era palpable, cada palabra pronunciada reverberaba como un eco de verdades previamente enterradas. Nika miró a Andrei, buscando apoyo silencioso, mientras los aliados procesaban la avalancha de revelaciones que desafiaban sus percepciones de lealtad y traición. Mikhail, al darse cuenta de la necesidad de actuar rápidamente, se apresuró a idear un plan para exponer los secretos ocultos. La unión de fuerzas entre Nika, Andrei y sus aliados se volvió esencial para exponer la conspiración que se extendía más allá de lo que jamás habían imaginado. La verdad, ahora revelada, abrió la puerta a un próximo capítulo, donde el enfrentamiento con las fuerzas corruptas sería más intenso y peligroso. Nika y Andrei sintieron la urgencia de actuar. No solo para buscar justicia para sus seres queridos, sino también para proteger un legado manchado por la codicia y la traición. El lugar de cautiverio fue una antigua fábrica abandonada, cuyas sombras escondían oscuros secretos. Nika, con determinación en sus ojos, le dijo a Andrei: "Necesitamos actuar rápidamente. No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que la organización descubra lo que estamos planeando". Andrei ya sintió y se ajustó la funda de la pistola. Estoy listo. Recuperemos la sana y salva. Mientras caminaban por los deteriorados pasillos de la fábrica, Nika sintió que la tensión crecía en su pecho. Cada paso parecía un eco de la incertidumbre que rodeaba su misión. El sonido de sus propios pasos se mezclaba con el constante zumbido de la electricidad que escapaba de los cables expuestos. Mientras se acercaban al área donde se encontraba el prisionero, Nika y Andrei intercambiaron miradas en silencio. Ambos sabían que el éxito de la misión dependía de la precisión de sus movimientos y de la capacidad de actuar sin llamar la atención. Mientras recorrían un pasillo oscuro, fueron sorprendidos por un grupo de guardias que patrullaban la zona. La batalla comenzó en la oscuridad, con disparos que resonaban como truenos ahogados en los pasillos. Nika empuñó su arma sin miedo, mientras Andrey usaba su habilidad táctica para neutralizar a los enemigos. En el punto álgido del enfrentamiento, Finalmente se encontró al prisionero, una figura frágil con ojos asustados. Estaba encadenada a una pared y su expresión estaba marcada por meses de cautiverio. Nika se apresuró a liberarla, mientras Andrei cubría la retirada. La prisionera, cuyo nombre era Elena, miró a Nika con gratitud mezclada con el miedo que la prisión había dejado atrás. Gracias por salvarme. Querían información, pero no dije nada. Nika, decidida a proteger a Elena, respondió, estamos aquí para llevarte a un lugar seguro. Luego necesitamos saber lo que sabes. Tu seguridad es nuestra prioridad. El trío comenzó su fuga a través de la fábrica, enfrentando más desafíos a medida que la organización criminal se dio cuenta de la audacia del rescate. El sonido de las sirenas resonó a lo lejos, indicando que el tiempo se acababa. Una vez que encontraron un lugar seguro, Nika y Andrei se sentaron, compartiendo una mirada llena de cansancio y reflexión. Elena, todavía frágil después de su periodo de cautiverio, estaba sentada en silencio, sus ojos transmitían gratitud y una sombra de trauma. André rompió el tenso silencio, su voz llena de determinación. Elena, necesitamos saber qué descubriste. ¿Qué querían de ti? ¿Hay algo que pueda ayudarnos a entender a qué nos enfrentamos? Elena dudó un momento antes de comenzar a compartir su historia. Reveló detalles sobre los siniestros planes de la organización criminal, sus oscuras conexiones y los secretos que podrían sacudir las estructuras de poder. Nika y Andrey escucharon atentamente, conscientes de que estaban a punto de profundizar aún más en un juego peligroso. La conversación continuó hasta las primeras luces del amanecer, revelando rostros cansados pero decididos. Nika, Ahora consciente del papel crucial que desempeñaron en la lucha contra la organización criminal, dijo, Elena, estamos juntos en esto. Tu redención es nuestra redención. Expongamos la verdad y enfrentemos las consecuencias. Elena, mirando a Nika y Andrea a los ojos, asintió. No puedo agradecerles lo suficiente por salvarme. Juntos, seremos la voz de aquellos que han sido silenciados. El trío decidió que era hora de actuar trazaron un plan para exponer los crímenes de la organización y decidieron revelar la verdad al público y a las autoridades. Pero sabían que se enfrentaban a fuerzas peligrosas y que la redención requeriría valor, sacrificios y una determinación inquebrantable. La pareja, unida por su determinación de superar la adversidad, inició el proceso de curación. Las cicatrices emocionales eran profundas, pero sabían que la reconstrucción comenzaba desde adentro hacia afuera. Restaurar la confianza destrozada requirió tiempo y esfuerzo, pero ambos estaban comprometidos a avanzar juntos. Nika, con mirada decidida, reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. Andrei, ahora más que nunca necesitamos apoyarnos unos a otros. La redención no terminó en la batalla. Estamos construyendo un nuevo comienzo. Andrei asintió, sosteniendo la mano de Nika como gesto simbólico de su unión. Tienes razón, tenemos que mirar hacia el futuro y dejar atrás el pasado. Reconstruyamos nuestras vidas y convertamos esta tragedia en algo positivo. Sin embargo, la reconstrucción no se limitó solo al aspecto emocional. Nika y Andrei también se enfrentaron a la tarea práctica de afrontar las ramificaciones del enfrentamiento. Los documentos, las pruebas y la exposición pública de la organización criminal han traído consigo desafíos legales y amenazas persistentes. Mientras enfrentaba estas dificultades, Nika tuvo un encuentro inesperado con Mark, su antiguo amor. Le ofreció su apoyo, reconociendo su valentía en la búsqueda de la verdad. La relación entre Nika y Mark había cambiado, pero su compasión y comprensión mutuas crearon un puente de respeto. La ciudad, anteriormente envuelta en las sombras de la conspiración, comenzó a sanar. Con el apoyo de amigos, familiares y quienes se habían unido contra la organización criminal, Nika y Andrei sintieron una esperanza renovada. Trabajaron incansablemente para crear una base sólida para el futuro, un futuro moldeado por la redención y la determinación de marcar la diferencia. La medida representó más que un simple cambio de dirección, fue un intento de redefinir sus identidades y reconstruir lo que habían perdido. La ciudad elegida, con sus calles silenciosas y su aire tranquilo, parecía ofrecer un refugio seguro para empezar de nuevo. Nika y Andreya encontraron una casa modesta en las afueras de la ciudad, lejos del bullicio y los recuerdos dolorosos que aún impregnaban sus mentes. El nuevo hogar simbolizaba la esperanza de una vida más sencilla y significativa, donde pudieran reconectarse con ellos mismos y construir un futuro estable. El proceso de adaptación a la nueva realidad no estuvo exento de desafíos. Ambos llevaban consigo las marcas del pasado, cicatrices emocionales que debían tratarse con cuidado. Las noches tranquilas y los días serenos proporcionaron un escenario para una reflexión profunda, lo que permitió a Nika y a Andrei explorar los rincones de sus almas. Una de esas noches, alrededor de una pequeña mesa del comedor, Nika rompió el silencio que se cernía sobre ellos. Andrei, esta es nuestra oportunidad de empezar de nuevo. Podemos dejar atrás todos los dolores y construir algo nuevo, algo que sea verdaderamente nuestro. Andrei asintió y sonrió suavemente. Nika, te amo más que nunca. Este nuevo comienzo es una bendición y haré todo lo que esté a mi alcance para que nuestra vida aquí sea especial. Sin embargo, el pasado todavía proyecta su sombra de vez en cuando. Cartas anónimas y miradas curiosas en la nueva ciudad indicaban que la reputación de Nika y Andrea había precedido a su llegada. La notoriedad adquirida durante la batalla contra la organización criminal siguió persiguiéndolos, desafiando la posibilidad de un nuevo comienzo verdaderamente discreto. La ciudad, aunque aparentemente pacífica, escondía sus propios secretos. Personajes misteriosos y acontecimientos inexplicables dieron a la trama un giro intrigante. Los nuevos vecinos, curiosos por la historia de Nika y Andrei, Lanzaron miradas inquisitivas que sugerían una conexión más allá de lo que parecía superficial. La pequeña y tranquila ciudad, que inicialmente parecía un refugio, escondía una intrincada narración de acontecimientos pasados. Nika y Andrei, mientras exploraban los alrededores, encontraron registros antiguos, documentos polvorientos y testimonios que iluminaron un capítulo oscuro de la historia local. Era como si cada rincón, cada edificio antiguo, Llevar a las marcas de una narración olvidada. Una noche lluviosa, Nika y Andrei se sentaron a la luz de las velas en la sala de estar. El ambiente estaba cargado de tensión mientras ojeaban los documentos amarillentos. Fotografías y cartas antiguas revelaron una red de intrigas, traiciones y luchas por la justicia que se remontaba a décadas atrás. Andrei miró a Nika con seriedad. No podemos ignorar esto, Nika. Es un legado que no solo nos afecta a nosotros, sino que también determinará el futuro de esta ciudad. Nika sintió y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y preocupación. No podemos permitir que persista la injusticia. Si descubrimos algo que pueda marcar la diferencia, tenemos la responsabilidad de actuar. Juntos, decidieron comprometerse a proteger la verdad, incluso si eso significaba descubrir los secretos más profundos de la ciudad. La justicia se convirtió en la guía de sus acciones y la promesa de un legado digno los impulsó a enfrentar los desafíos que se les presentaban. A medida que profundizaban en la historia de la ciudad, encontraron resistencia. Fuerzas ocultas intentaron silenciarlos, oscureciendo la verdad que podría sacudir las estructuras del poder establecido. Amigos leales se unieron a ellos en esta búsqueda, cada uno aportando sus habilidades y determinación a la lucha que se desarrollaba. La ciudad, una vez dormida en su tranquilidad superficial, se convirtió en el escenario de un choque entre pasado y presente, entre la verdad y los secretos bien guardados. Nika y Andrei se convirtieron en guardianes de un legado que no eligieron, pero que ahora aceptaron como parte intrínseca de sus vidas.